Una mañana temprano, antes de la salida del sol, un pescador fue al río. Cerca de la orilla sintió algo debajo de sus pies, y descubrió que era una pequeña bolsa de piedras. Recogió la bolsa y echando la red a un lado, se acuclilló a la orilla del agua, esperando la salida del sol. Estaba esperando la luz del día para iniciar su trabajo diario. Perezosamente, cogió una piedra de la bolsa y la lanzó al agua. Plop, se oyó en el agua. Entretenido con el sonido, lanzó otra piedra. Al no tener otra cosa que hacer, siguió lanzando las piedras, una por una. Poco a poco el sol se levantó. Llegó la luz. Ya para entonces había lanzado todas las piedras, excepto una. La última piedra estaba en su palma. Su corazón casi le falló cuando, a la luz del día, vio lo que tenía en la mano. Era una piedra preciosa. En la oscuridad, había arrojado muchas de ellas. ¿Cuánto había perdido sin darse cuenta? Lleno de remordimientos, se maldijo a sí mismo, sollozó, lloró y casi enloqueció de pesar. Por accidente, se había encontrado con una gran riqueza que podría haberle proporcionado un extraordinario bienestar en su vida. Pero sin darse cuenta, la había perdido en medio de la oscuridad. Y sin embargo, era afortunado, pues aún le quedaba una gema. La luz había llegado antes que arrojara la última piedra. En general, la mayoría no es ni siquiera tan afortunada. La oscuridad te rodea por todos lados, el tiempo se va consumiendo, el sol no se levanta y ya hemos desperdiciado todas las gemas de la vida. La vida es un gigantesco tesoro, y el hombre no hace otra cosa que desperdiciarla. Cuando llegamos a darnos cuenta de la importancia de la vida, ya se nos ha escurrido entre los dedos. Los secretos, los misterios, la felicidad, la liberación, el paraíso. Todo lo hemos perdido. Hemos malgastado la vida. Es difícil instruir a la gente que trata la vida como a una bolsa de piedras. Esta gente se irritará si les señalas el hecho de que lo que están arrojando no son piedras, sino joyas. Se enfurecerán. No debido a que lo que se les dice sea falso, sino porque se les demuestra su insensatez. Se les recuerda lo que han perdido. El ego hace su aparición. Sin embargo, sin importar lo que se haya perdido hasta ahora, si aún queda un poco de vida, si solo queda una piedra, aún puede ser salvada. Nunca es demasiado tarde para aprender. Incluso uno podría beneficiarse. Y especialmente en la búsqueda de la verdad de la vida, nunca es tarde. No hay motivo para apocarse. Sin embargo, debido a nuestra ignorancia, en medio de la oscuridad, hemos dado por sentado que la bolsa de la vida no es otra cosa que una colección de piedras. Los caprichosos han aceptado la derrota antes de hacer un esfuerzo en la búsqueda de la verdad. Para empezar, deseo advertirles en contra de la trampa del fatalismo, la ilusión de este falso fracaso. La vida no es un montón de arena y piedras. Si tienes la actitud correcta para verlo, encontrarás muchas cosas buenas en la vida. Encontrarás en ella una escalera para llegar a Dios. En nuestro cuerpo hecho de sangre, carne y huesos, existe algo, alguien que se haya separado de estas cosas. No guarda ninguna relación con la sangre, la carne y los huesos. Está allí, aún en el cuerpo físico, que nace hoy y muere mañana. Es inmortal. No tiene ni principio ni fin. Esto, lo que no tiene forma, se encuentra aún en la misma muerte. Desde la oscuridad de la ignorancia anhela y busca esta llama imperecedera. La llama inmortal se halla oculta tras el humo mortal. No podemos ver la luz. Vemos el humo y retrocedemos. Algunos, los valerosos, buscan solo en medio del humo, y es así que no pueden llegar a la llama, a la fuente de la iluminación. ¿Cómo realizar el viaje hacia esta llama oculta detrás del humo? ¿Al yo dentro del cuerpo? ¿Cómo podemos comprender cabalmente al superyo, lo universal, que se halla camuflado, oculto en la naturaleza? Hablaré acerca de ello en tres etapas. En primer lugar, nos hemos cubierto con tales prejuicios, ideas y pseudo-filosofías, que nos hemos impedido ver la verdad desnuda. Ya tenemos hipótesis de lo que la vida es, sin saber, sin buscar, sin sentir curiosidad. Se nos ha enseñado durante miles de años que la vida no tiene sentido, que la vida es inútil, que la vida es sufrimiento. Se nos ha hipnotizado para que creamos que nuestra existencia es inútil, carente de propósito, pesarosa. La vida debiera ser despreciada, debiera ser pasada por alto. Se nos ha recitado esto una y otra vez, y es así que ahora sentimos que la vida es un gran caos. Solo es fuente de sufrimiento. Es a causa de este menosprecio por lo que el hombre ha perdido todo encanto, alegría y amor.
el hombre se ha transformado en un bulto informe, el hombre se ha convertido en un turbulento mar de pesadumbre. Y no es de asombrarse que, debido a estas ideas erróneas, el hombre haya dejado de intentar reflexionar sobre sí mismo. ¿Por qué deberíamos buscar la belleza en un bulto? Y cuando creemos firmemente que la vida es solo para arrojarla, es solo una aflicción, ¿qué sentido tiene aceptarla, purificarla y hacerla más hermosa? Creemos que el esfuerzo es inútil. Nuestra actitud hacia la vida es similar a la del hombre que se instala en la sala de espera de una estación de ferrocarril, como la de un viajero que utiliza la sala de espera. Este hombre sabe que se ha detenido aquí solo por un rato. Deberá irse pronto. Por tanto, ¿qué importancia tiene esta sala de espera? Ninguna en absoluto. No tiene significado. Tira diversos objetos al suelo, escupe, la ensucia. Es descuidado. No se haya interesado en ningún acto de decencia, después de todo, debe irse en un rato, al oír el tañido de la campana. Del mismo modo consideramos la vida como una residencia temporal. La tendencia es, ¿por qué sería necesario buscar la verdad y la belleza en ella? Quisiera enfatizar que esta vida llegará a su fin en su momento, pero que no hay forma de huir de la verdadera vida. Podemos cambiar esta casa, este lugar. Pero la esencia de la vida permanecerá con nosotros. Y este es nuestro yo, con una I mayúscula. No existe forma alguna de deshacerse de él. Somos moldeados por lo que hacemos. En último término, nuestros actos nos moldean, para bien o para mal. Modifican y dan forma a la vida y moldean el alma. Lo que hagamos con nuestra vida y cómo lo hagamos indicará nuestro desarrollo futuro. Nuestra actitud hacia la vida guiará el camino de nuestra alma. ¿Cómo evolucionará? ¿Qué misterios hasta ahora inexplorados descifrará? Si somos conscientes de que nuestra actitud hacia la vida nos moldeará en el futuro, podremos descartar de inmediato el pesimista punto de vista según el cual la vida es discordante, inútil, carente de significado. Entonces, puede que nos demos cuenta de la falsedad de la creencia de que la vida es pesarosa. Entonces no hay un esquema para las cosas. Entonces, puede que descubramos que todo lo que se opone a la vida es irreligioso. Sin embargo, en nombre de la religión se nos ha enseñado la negación de la vida. La filosofía de la religión ha estado orientada hacia la muerte, no hacia la vida. Predica que aquello que se halla después de la vida es importante, mientras que aquello que se halla antes de la muerte no tiene significado. Hasta ahora, la religión ha adorado a la muerte, pero no ha mostrado respeto alguno por la vida. En ninguna parte de ella encontraremos la aceptación jubilosa de las flores y frutos de la vida, pero sí la hallaremos impregnada de una fe rígida en las flores muertas. Eso es cantar loas en la tumba de flores muertas. La especulación religiosa siempre se ha concentrado al otro lado de la muerte. En el paraíso, en la liberación, moksha, nirvana, como si no le interesara lo que ocurre antes de la muerte. Les quiero decir que si son incapaces de probar lo que hay antes de la muerte, ¿cómo podríamos arreglárnoslas con lo que hay después de la vida? Casi imposible. Si no podemos beneficiarnos con lo que hay antes de la muerte, no podremos prepararnos o capacitarnos para lo que vendrá después de ella. La preparación para la muerte también debe hacerse, en torno a la vida y durante ella. Si existe otro mundo después de la muerte, también allí nos veremos enfrentados a aquello que hemos experimentado en esta vida. No existe forma de sustraerse a estos efectos, a pesar de lo que se proclama para descalificar esta existencia y renunciar a esta vida. Yo afirmo que no hay ni podrá haber ningún super yo ni Dios ajeno a esta vida. También afirmo que adorar la vida es sadhana. La verdadera religión consiste en aprovechar la vida misma. Comprender la verdad suprema de la vida es el primer paso prometedor para lograr la liberación. Aquel que se pierda la vida se perderá todo lo demás. Pero la tendencia ha sido exactamente la opuesta. Abandonar la vida, renunciar al mundo. La religión no aconseja la contemplación de la vida, no prepara para dirigir la propia vida. No declara que lo único que determina tu vida es la forma en que la vivas. Si la vida parece desalentadora, es debido a que la percibes en forma errónea. La vida puede llenarte de felicidad si conoces la forma apropiada de vivir. Yo llamo a la religión, el arte de vivir. La religión no es la disolución de la vida, sino un medio para explorar profundamente los misterios de la existencia. La religión no consiste en volverle la espalda a la vida, sino en enfrentarla directamente. La religión no es escapismo, es abrazar la vida en forma total. Es una comprensión cabal de la vida.
Como consecuencia directa del concepto erróneo fundamental de la religión, solo los ancianos se interesan en ella. Solo verás ancianos en los lugares de Dios. Los templos, las iglesias, las guruduaras, las mezquitas, etc. No verás jóvenes allí. No verás niños allí. ¿Por qué? Solo existe una explicación. Nuestra religión ha sido la religión de las personas de edad avanzada. Teñida del miedo a la muerte, es para aquellos que se hallan al final de sus vidas. Están llenos de ansiedad. ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Cómo puede iluminar la vida una religión que se basa en la filosofía de la muerte? Aun con las enseñanzas religiosas de 5.000 años, esta tierra va de mal en peor. Aun cuando a este planeta no le faltan templos, mezquitas, iglesias, sacerdotes, maestros, ascetas, la gente aún no se vuelve religiosa. Esto se debe a que la religión tiene una base falsa. La vida no se halla en los cimientos de la religión. La religión está concebida en torno a la muerte. No es un símbolo metafórico, sino la lápida de un cementerio. Esta religión torcida no puede vitalizar la vida. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Estaré hablando acerca de la religión de la vida, la realidad viva, y de un principio elemental que de allí se desprende. El hombre común no se le inspira para descubrir o conocer este principio. En el pasado se ha hecho todo lo posible para ahogar esta ley básica de la vida, para acallar esta verdad. Y el efecto de este grave error se ha convertido en una enfermedad universal. ¿Cuál es el elemento central en la vida común del hombre? ¿Dios? No. ¿El alma? ¿No la verdad? No. ¿Qué hay en el núcleo del hombre? ¿Qué es lo que más estimula al hombre común, desde su psicología profunda, un hombre promedio, que nunca medita, nunca busca el alma, nunca realiza un peregrinaje? ¿La devoción? No. ¿La oración? No. ¿La liberación? No. ¿El nirvana? No, en absoluto. Si intentamos descubrir el impulso más fuerte del hombre común, si buscamos la fuente de la fuerza vital en el hombre, no encontraremos ni a la devoción ni a Dios. Ni la oración ni la sed por conocer. Encontraremos allí algo diferente, algo que está siendo olvidado, que no es enfrentado conscientemente, que nunca es evaluado. ¿Qué es ese algo? ¿Qué encontrarás si diseccionas, analizas el fundamento del hombre, ese algo que resplandece en el interior del hombre? Dejando de lado al hombre y concentrándonos en el reino animal o en el reino vegetal, ¿qué encontraríamos en el núcleo de todo? Observando las actividades de una planta, ¿qué encontramos allí? ¿A dónde conduce su crecimiento? Toda su energía se dirige a producir una nueva semilla. Todo su ser está ocupado en producir una nueva semilla. ¿Qué está haciendo un pájaro? ¿Qué está haciendo un animal? Si observamos profundamente las actividades de la naturaleza entera, encontraremos un solo proceso ocurriendo en forma entusiasta, y este es, una creación continua, el proceso de procrear, de crear nuevamente diferentes formas de ser. Las flores tienen polen, semillas. Los frutos tienen semillas. ¿Cuál es el propósito de la semilla? La semilla crecerá y se volverá una planta, una flor, fruto, semilla y así sucesivamente, y el ciclo se repetirá. El proceso de procreación en el mundo vivo es eterno. La vida es una fuerza que está ocupada continuamente en regenerarse a sí misma. La vida es creatividad, es un proceso de autocreación. Lo mismo es válido en el caso del hombre. A esta pasión, a este proceso, lo hemos bautizado con el nombre de sexo. También se le llama lujuria. De allí han surgido otros nombres. Se ha transformado en un insulto. Y el acto mismo de desacreditarlo ha contaminado el ambiente. Y entonces, ¿qué es esta lujuria, pasión? ¿Cuál es el poder del sexo? Desde tiempos inmemoriales, las olas del mar vienen, una tras otra, y se estrellan contra la playa. Las olas vienen, se rompen y regresan. Nuevamente vienen, empujan, luchan, se dispersan y regresan. La vida tiene una necesidad interna de progresar, de ir hacia adelante. Estas olas del mar, estas olas de la vida, tienen en sí una inquietud. Existe un esfuerzo continuo por lograr algo. ¿Cuál es este propósito? Es un deseo inmenso por lograr una mejor posición. Es una pasión por lograr alturas más elevadas. Detrás de esta energía interminable, la vida lucha por alcanzar una vida grandiosa, una vida mejor. No hace mucho, solo unos pocos miles de años, que el hombre apareció en la Tierra. Antes de eso, solo había animales en ella.
No hace tanto tiempo que los animales comenzaron a existir. Antes de eso, hubo un tiempo en el cual no había animales, solo plantas. Y tampoco las plantas han estado en este planeta desde hace mucho. Antes que ellas aparecieran, solo había rocas, montañas, ríos y océanos. ¿Y con qué motivo se hallaba inquieto este mundo de rocas, montañas, ríos y océanos? Estaba luchando por producir plantas. Poco a poco, las plantas aparecieron en la existencia. La fuerza vital se manifestó en una nueva forma. La tierra se cubrió de vegetación. Siguió produciendo vida, procreó. Surgieron las flores, las frutas. Pero las plantas se sentían intranquilas. No se hallaban satisfechas consigo mismas. El impulso interno las llevaba a algo más elevado. Estaban ansiosas de producir al animal y al ave. Entonces comenzaron a existir los animales y las aves. Ellos ocuparon este planeta por muchísimo tiempo, pero no había ningún hombre a la vista. El hombre estuvo siempre allí, inherente en los animales, esforzándose por romper la barrera para nacer, y entonces, en su momento, el hombre apareció. ¿Y ahora, en qué situación se encuentra el hombre? El hombre está esforzándose incesantemente para crear nueva vida. A esta tendencia la hemos llamado sexo. La llamamos la pasión de la lujuria. ¿Cuál es la dimensión, el significado de esta lujuria? Este impulso básico se dirige a crear, a producir nueva vida. No desea terminar consigo misma, pero, ¿para qué? ¿Es acaso cierto que desde adentro el hombre está intentando crear un hombre mejor? ¿Una forma de vida más elevada que él mismo? ¿Es acaso cierto que la fuerza de la vida se halla a la expectativa de un ser que es mucho mejor que el hombre mismo? Sabios, desde Nietzsche hasta Aurobindo, de Patanjali a Bertrand Russell, han alimentado un sueño en lo más profundo de sus corazones, un sueño en el cual aparece un hombre superior a sí mismo. Un superhombre. ¿Cómo puede surgir un hombre mejor que el hombre? Sin embargo, desde hace miles de años hemos condenado deliberadamente a este impulso de procrear. En vez de aceptarle, le hemos maltratado. Le hemos desacreditado hasta hacerle caer al punto más bajo. Le hemos ocultado y hemos simulado que no está allí, como si no hubiera espacio para él en la vida, en la disposición de las cosas. Siendo que la verdad del asunto es que no existe nada tan vital como este impulso, al que debiera adjudicársele el lugar que legítimamente le corresponde. Con ocultarle y pisotearle, el hombre no se ha liberado. Al contrario. El hombre se halla ahora en una situación más enredada y peor que antes. La represión ha producido el resultado opuesto. Alguien está aprendiendo a andar en bicicleta. El camino es grande y ancho. Hay una pequeña roca a un costado del camino. El hombre teme estrellarse contra la roca. Existe una posibilidad en 100 de que choque contra esa piedra. Aún un ciego tiene las probabilidades totalmente a su favor en cuanto a pasar sano y salvo. Sin embargo, debido al temor a la roca, el hombre se concentra solamente en ella. La roca cobra demasiada importancia en su conciencia. El camino se desvanece de su visión. Se halla hipnotizado, y es atraído por esa roca. Y finalmente se estrella contra ella. Un novato choca contra aquello, una roca o un poste de energía eléctrica, de lo cual intenta, por todos los medios, salvarse. Y sin embargo, el camino era grande y amplio, ¿cómo se las arregló este hombre para accidentarse? Según el psicólogo Couye, una mente promedio se halla gobernada por la ley del efecto contrario. Nos estrellamos contra aquello que deseamos evitar, pues el objeto del miedo se transforma en el centro de la conciencia. Una precaución. Del mismo modo, el hombre ha estado intentando, durante los últimos 5.000 años, salvarse del sexo, y la consecuencia de ello es que se enfrenta con el sexo, en todas sus formas, en todos los rincones de su vida. La ley del efecto contrario ha capturado el alma del hombre. ¿No te has dado cuenta de que la mente es atraída, es hipnotizada por aquello que intenta eludir? La gente que enseñó al hombre a estar en contra del sexo es totalmente responsable del hecho de que la mente humana está llena de sexo. La sexualidad exacerbada del hombre se debe a enseñanzas pervertidas. Hoy en día, nos sentimos temerosos de hablar acerca del sexo. ¿Por qué sentimos un temor moral frente a este tema? Eso se debe a la suposición de que el hombre se volverá más sexual si habla de sexo. Esta idea es totalmente errónea. Después de todo, existe una amplia diferencia entre sexo y sexualidad. Nuestra sociedad solo se verá liberada del fantasma del sexo si desarrollamos el valor necesario para hablar acerca del sexo en forma racional y sana.
Solo podremos trascender el sexo si lo comprendemos en todos sus aspectos. No podrás liberarte si cierras los ojos frente a un problema. Aquel que cree que el enemigo desaparecerá si cierra los ojos, está loco. En el desierto, el avestruz piensa de la misma manera. Entierra su cabeza en la arena y cree que, puesto que no puede ver al enemigo, el enemigo no está allí. Este tipo de lógica es perdonable en el caso de un avestruz, pero en el caso del hombre, resulta imperdonable. El hombre no se ha comportado mejor que un avestruz en el caso del sexo. Cree que el sexo se desvanecerá si lo ignora, si cierra sus ojos. Si milagros como esos ocurrieran, la vida sería fácil, sería muy fácil vivir en el mundo. Sin embargo, desgraciadamente, nada desaparece con solo cerrar los postigos. Al contrario. Esta es una prueba de que le tememos, de que su atracción es más poderosa de lo que podemos resistir. Cerramos nuestros ojos porque nos damos cuenta que no podemos reprimirlo. Cerrar los ojos es señal de debilidad, y la humanidad entera es la culpable. El hombre no solo ha cerrado abiertamente los ojos frente al sexo, sino que además, con ello se ha involucrado en una cantidad de conflictos internos. Las devastadoras consecuencias de esto son demasiado bien conocidas como para enunciarlas. El 98% de los enfermos mentales, los neuróticos, lo están debido a la represión del sexo. La causa del 99% de las histerias y enfermedades similares que sufre la mujer, son desórdenes sexuales. La causa principal del miedo, la duda y la ansiedad, la tensión del hombre contemporáneo, es la presión de la pasión, la lujuria. El hombre le ha dado la espalda a una marejada intrínsecamente poderosa. Sin intentar comprenderla, nuestros ojos están cerrados debido al miedo, y las consecuencias de esto han sido demoledoras. Para comprender esto, el hombre deberá revisar su literatura, el espejo de su mente. Si un hombre de la Luna o Marte viniera aquí y revisara nuestra literatura, leyera nuestros libros y poesía, viera nuestras pinturas, se sorprendería. Se preguntaría por qué todas nuestras artes y literatura giran solo en torno al sexo. ¿Por qué todas las poesías, novelas, revistas e historias del hombre se hallan saturadas de sexo? ¿Por qué hay una fotografía de una mujer semidesnuda en todas las revistas? ¿Cómo es que todas las películas hechas por el hombre están hiladas en torno a la lujuria y la pasión? Estaría perplejo. Este visitante extraterrestre se preguntaría por qué el hombre solo piensa en sexo. Se vería doblemente confundido si se encuentra con un hombre y habla con él, pues este se esforzará mucho por darle la impresión de que no tiene nada que ver con la existencia del sexo. Y viceversa. El hombre hablará acerca de Dios, el paraíso, la liberación, etc. No dirá una palabra acerca del sexo, aun cuando todo su ser se haya infectado de ideas respecto al sexo. El extraterrestre quedaría estupefacto al darse cuenta de que el hombre inventa innumerables artificios para satisfacer ese deseo del cual no articula una palabra. La religión orientada hacia la muerte ha llenado de sexo la mente del hombre. También hemos pervertido al hombre desde otro ángulo. Y eso en nombre de elevados ideales. Le mostramos el pináculo dorado del celibato, brahmacharya, pero no se entrega ninguna indicación para colocar el pie en el primer peldaño, para comprender la base. En primer lugar, debiéramos aceptar y comprender al sexo, el impulso fundamental, y solo entonces podríamos esforzarnos por trascenderlo, por sublimarlo, que es el modo para alcanzar la etapa del celibato. Sin comprender esta fuerza de vida fundamental en todas sus formas y facetas, todos los esfuerzos por restringirla o suprimirla tornarán al hombre en un loco enfermo e incoherente. No nos concentramos en esta enfermedad principal y hablamos de los altos ideales del celibato. El hombre nunca ha estado tan enfermo, tan neurótico, tan infeliz, tan desgraciado. El hombre está pervertido. Está envenenado desde sus mismas raíces. En cierta ocasión pasaba frente a un hospital. Leí en un cartel: aquí fue tratado un hombre picado por un escorpión. Fue curado y dado de alta en un día. Otro aviso decía: un hombre fue mordido por una serpiente. Fue tratado y regresó a su hogar sano y robusto después de 3 días. Un tercer informe decía: un hombre fue mordido por un perro hidrófobo. Está sometido a tratamiento desde hace 10 días y muy pronto se recobrará. Y entonces había un cuarto informe: un hombre fue mordido por hombre. Eso ocurrió hace muchas semanas. Se halla inconsciente y muy poco probable que se recupere. Me sorprendí. ¿Es acaso posible que la mordedura de un hombre tan venenosa?
Si observamos, llegaremos a concluir que, quizás debido a médicos charlatanes, el hombre asimila gran cantidad de veneno. El motivo más importante de esto es la negativa a aceptar aquello que es natural en el hombre, aquello que constituye su ser fundamental. Hemos intentado, en vano, frenar y aniquilar sus impulsos innatos. No se hace intento alguno por transformar, por elevar esos impulsos. Nos hemos obligado, en forma equivocada, a controlar esa energía. Esa energía está bullendo y presionando, como lava derretida, desde nuestro interior. Si somos descuidados, esa energía puede desbordar al hombre en cualquier momento. Así entonces, ¿saben qué es lo primero que ocurre cuando le presenta la menor abertura a dicha energía? Lo aclararé mediante un ejemplo. Un aeroplano tiene un accidente, tú te encuentras en las cercanías y corres hacia el lugar. ¿Cuál será la primera pregunta que te vendrá a la mente al ver un cuerpo entre los restos? ¿Será acaso si esta persona es hindú o mahometana? No. ¿Si esta persona es india o china? No. En una fracción de segundo, lo primero que tratarás de saber es si es un hombre o una mujer. ¿Tiene idea del por qué es esta la interrogante que te viene primero a la cabeza? Esto es sexo reprimido. La represión ha acentuado la diferencia entre hombre y mujer. Es posible que olvides el nombre, rostro o nacionalidad de un hombre. Si te he conocido, puede que olvide tu nombre, tu rostro, tu casta, tu edad, tu estatus. En resumen, todo respecto a ti. Pero uno nunca olvida el sexo de una persona, si esa persona era hombre o mujer. ¿Alguna vez has tenido alguna duda respecto a si la persona con que te encontraste, por decir, el año pasado en un tren era un hombre o una mujer? ¿Por qué? Si olvidas todo respecto a una persona, ¿por qué no puedes olvidar eso? Eso se debe a que la conciencia del sexo se halla firmemente enraizada en nuestra mente, en nuestro proceso de pensamientos. Se halla siempre presente, siempre está activa. Nuestra sociedad, nuestro mundo, nunca podrán ser sanos mientras exista esta cortina de hierro, esta distancia entre hombre y mujer. El hombre no podrá estar en paz consigo mismo mientras este fuego ardiente se halle en su interior y se halle sentado sobre él. Debe luchar por reprimirlo todos los días, a cada instante. Este fuego nos quema, nos carboniza. Pero aún así no estamos dispuestos a enfrentarlo, a examinarlo. ¿Qué es este fuego? No es un enemigo, sino un amigo. ¿Cuál es la naturaleza de este fuego? Quiero decirles que una vez que le conozcamos, dejará de ser un enemigo. Se transformará en un amigo. Si comprendiéramos este fuego, no nos quemaría. Podría calentar nuestras casas, podría cocinar para nosotros y también podría transformarse en un amigo para toda la vida. El rayo ha relampagueado en el cielo desde hace millones de años. A veces, también cayó y mató hombres. Nunca nadie pensó que algún día esto mismo haría funcionar nuestros ventiladores e iluminaría nuestras casas. Nadie conocía estas posibilidades en aquel entonces. Hoy en día, este rayo se ha transformado en nuestro amigo. ¿Cómo? Si hubiéramos cerrado los ojos al respecto, nunca habríamos descifrado sus secretos. Nunca lo habríamos utilizado. Podría haber seguido siendo nuestro enemigo y el objeto de nuestro temor. Pero el hombre adoptó una actitud amistosa a ese respecto. El hombre se propuso comprenderlo, conocerlo, y lentamente, se desarrolló una amistad duradera. Hoy nos sería difícil arreglarnos sin ese rayo. El sexo en el interior del hombre, la libido, es más vital que el rayo. Un minúsculo átomo de materia pudo aniquilar la ciudad entera de Hiroshima, con cerca de 100.000 habitantes. Pero un átomo de la energía sexual del hombre puede crear un nuevo ser humano vivo. El sexo es más poderoso que la bomba atómica. ¿Nunca has reflexionado acerca de las infinitas posibilidades de esta fuerza y de cómo podemos transformarla en pro de una mejor creación? Un embrión de hombre puede ser responsable de un Gandhi, un Mahatma, un Buda, un Cristo. De él puede desarrollarse un Einstein, un Newton. Un germen infinitamente pequeño de energía sexual tiene en sí, inmanifestada, una imponente personalidad como la de Gandhi, pero no estamos dispuestos a comprender al sexo. Hasta hablar de ello en público nos exige un tremendo valor. ¿Qué tipo de temor se ha apoderado de nosotros para que no nos hallemos dispuestos a comprender a esta fuerza que ha dado origen al mundo entero? ¿Qué es este miedo? ¿Por qué estamos tan alarmados? La gente se escandalizó cuando hablé acerca de esto. Recibí muchos mensajes que me pedían que no hablara en esta forma, que no hablara en absoluto de este tema. Yo me pregunto,
¿Por qué uno no debiera discutir este tema? Puesto que este impulso ya es inherente en nuestro interior, ¿por qué no debiéramos conocerlo? A menos que conozcamos su comportamiento, que lo analicemos, ¿cómo podemos esperar elevarlo a un nivel superior? Al comprenderlo, podremos transformarlo, podremos conquistarlo, podremos sublimarlo. Pero sin comprenderlo, moriremos sin haber logrado liberarnos de él. Lo que yo afirmo es que aquellos que prohíben charlas acerca del sexo han reemplazado su energía sexual por humildad. Aquellos que se encuentran asustados y que, por tanto, se han convencido a sí mismos de que son inocentes respecto al sexo, son lunáticos, y han conspirado para convertir al mundo en un gran manicomio. A la religión le interesa transformar la energía del hombre. La religión intenta comprender al ser interno del hombre, sus aspiraciones e impulsos, de la mejor forma posible. También es cierto que la religión debiera guiar al hombre de lo inferior a lo superior, de la oscuridad a la luz, de lo irreal y lo real, a lo eterno desde lo efímero, pero para llegar a alguna parte, uno debe comenzar desde el punto de partida. Debemos partir desde donde estamos. Por lo tanto, resulta imperativo saber primero acerca de este lugar, y por el momento, esto es más importante que el lugar al que queremos llegar. En este contexto, el sexo es un hecho, el fundamento, la realidad, el punto de partida. Mientras que Dios está lejos de aquí. Solo podremos alcanzar la verdad en Dios si comprendemos el punto de partida. De otra forma, ni siquiera podremos movernos un ápice. Estaremos perdidos, seremos un carrusel que no va a ninguna parte. Cuando les hablé anteriormente, pude percibir que no estamos preparados para enfrentar las realidades de la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos alcanzar? Y entonces, toda la alaraca acerca de Dios y el alma es solo una convicción vacía. Pura charla hueca. Solo conociendo la realidad podremos elevarnos sobre ella. Y en realidad, el conocimiento es trascendencia. En primer lugar, debiéramos comprender algo en forma cabal. El hombre nace del sexo. Todo su ser es el producto de prácticas sexuales, y se halla lleno de la energía del sexo. La energía de la vida es la energía del sexo. ¿Qué es esta energía sexual? ¿Por qué remueve nuestra vida en forma tan poderosa? ¿Por qué satura nuestro ser en forma tan total? ¿Por qué giramos en torno a ella hasta el final? ¿Dónde se halla la fuente de esta tendencia? Los sabios y los videntes la han envilecido desde hace miles de años, pero el hombre no se ha dejado impresionar. Hace mucho tiempo que predican que debemos resistirlo, expulsar sus pensamientos y deseos, que nos liberemos de esta ilusión. Y sin embargo, el hombre no ha logrado romper los grilletes. Esto no puede lograrse así como así. La forma de hacerlo ha sido equivocada. Al contrario. Cada vez que me encontré con prostitutas, nunca hablaban de sexo. Preguntaban acerca del alma y Dios. También me encuentro con monjes y ascetas. Siempre que nos encontramos solos, lo único que preguntan es acerca de sexo. Me sorprendió el darme cuenta de que la conciencia de los ascetas parece estar aprisionada por el sexo, aun cuando ellos siempre predican en su contra. Están curiosos e inquietos. Tienen este complejo mental, aun cuando sermonean respecto a la religión y a los instintos animales del hombre. Y eso es natural, porque no hemos deseado o intentado comprender este problema. No nos hemos preguntado, ¿a qué se debe esta atracción tan fértil hacia el sexo? ¿Quién te enseña acerca del sexo? El mundo entero se halla en contra de su enseñanza. Los padres sienten que a sus hijos no se les debiera permitir conocerlo. Los profesores tienen la misma actitud. Las escrituras también afirman eso. No existe ninguna escuela o universidad que enseñe el tema del sexo. Todas las instituciones educacionales prohíben el conocimiento respecto a esto. Pero sin embargo, en algún momento de la adolescencia, el hombre encuentra por sí mismo que todo su ser, el prana, se halla repleto de la ansiedad del sexo. En ese momento, todas las precauciones adoptadas durante siglos fracasan y el sexo se lleva la victoria. ¿Cómo es que esto ocurre? Se predican el amor por la verdad y la verdad del amor, pero esto no perdura, su vulnerabilidad queda comprobada. Esta es una prueba concluyente de que el sexo se halla enraizado firmemente en la mente. Y entonces, ¿dónde se halla el anclaje? ¿Dónde se halla el centro de esta gravitación natural que es tan poderosa, tan profunda? Allí reside el misterio, y es necesario reconocerlo si deseamos superarlo.
En realidad, básicamente lo que sentimos como atracción sexual no es la atracción del sexo, pues después de cada orgasmo el hombre se siente drenado, deprimido. Se siente dolido, acongojado, amargado, y se propone evitar este proceso en el futuro. ¿De dónde proviene este estado de ánimo? Esto se debe a que el deseo apunta a otra cosa, y no únicamente a la gratificación física. Comúnmente el hombre no hace contacto con lo más profundo de su ser en el grado en que lo logra en la consumación de un acto sexual. En el curso cotidiano de la vida, en la rutina diaria, el hombre experimenta una variedad de experiencias. Compra, hace negocios, se gana la vida. Pero una relación sexual le revela la más profunda de las experiencias. Y este suceso incluye una dimensión religiosa profunda. El hombre se extiende más allá de sí mismo, se trasciende a sí mismo. Dos cosas le ocurren allí. En primer lugar, el ego se esfuma durante la cópula. Se crea la ausencia del ego. Por un instante, no hay un yo, por un instante uno no se recuerda a sí mismo. ¿Sabes acaso que el yo se disuelve totalmente en la experiencia religiosa? ¿Que el ego se transforma en la nada? En forma similar, durante la experiencia sexual el orgullo se disuelve. Es un momento en que te vuelves humilde. El segundo elemento en la experiencia del sexo es que, por un instante, el tiempo se desvanece. Aparece el no tiempo. Acerca del samadhi, éxtasis, Jesucristo dijo: el tiempo ya no existirá. La sensación del tiempo es no existencial. No hay pasado, no hay futuro, solo el momento presente. El presente no forma parte del tiempo, es la eternidad. Este es el segundo motivo y factor por el cual el hombre se halla loco por el sexo. El anhelo no es el de un hombre por el cuerpo de una mujer o viceversa. La pasión apunta a otra cosa, a la ausencia de ego, al no tiempo. Este clímax perdura durante solo un instante. Pero para obtenerlo, el hombre pierde una cantidad considerable de energía vital. Y después, también lamenta su pérdida. En algunos animales, el macho muere después de solo una relación sexual. Un insecto africano puede hacerlo solo una vez. La energía se acaba y él muere durante el acto. Y no es que el hombre no sepa que el acto del coito disminuye su poder y reduce su energía, y que con ello se acerca a la muerte. El hombre lamenta su indulgencia consigo mismo, pero muy pronto se apasiona nuevamente. Con seguridad que existe un significado mucho más profundo en su patrón de conducta que lo que aparece a simple vista. En la experiencia sexual existe un sentido más sutil que la mera rutina física. Un sentido que es, en esencia, religioso. Debiéramos concentrarnos en comprender esta experiencia. Si no logramos comprender el significado de esta experiencia, viviremos, creceremos y moriremos solo en el sexo. El rayo brilla en las noches oscuras, pero la oscuridad de la noche no es el rayo. La única relación entre los dos, la base, es que el rayo brilla solo en la noche, solo en la oscuridad. Y lo mismo resulta cierto respecto a la experiencia sexual. La realización, la efervescencia, brilla en el sexo, pero ese fenómeno no es el sexo, o la lujuria, en sí. Aun cuando se haya asociado con él, esta asociación no es exclusiva del sexo. El rayo que brilla en el momento del orgasmo trasciende al sexo, proviene del más allá. Si podemos captar esta experiencia del más allá, podremos elevarnos por encima del sexo. Si no, no lo lograremos. Pero aquellos que se oponen ciegamente al sexo no pueden apreciar el fenómeno desde una perspectiva apropiada. Nunca podrán analizar la causa de este deseo insaciable, el ansia, el sexo. Lo que deseo enfatizar es que este fuerte anhelo recurrente por el sexo apunta, en realidad, al logro momentáneo del samadhi, éxtasis, y que te podrías liberar del sexo si pudieras obtener el samadhi sin necesidad del sexo. Si a un hombre que obtiene un artículo determinado, digamos por 1000 rupias, se le informa que puede obtener una mina del mismo artículo en forma gratuita, ningún hombre en sus cabales iría al mercado a comprarlo tan caro. Si un hombre pudiera obtener el mismo éxtasis que obtiene en el sexo, a través de algún otro medio, y en una inmensa medida, su mente dejaría automáticamente de dirigirse hacia el sexo. Su mente comenzaría a correr en otra dirección. El hombre tuvo su primera realización del samadhi a través de la experiencia sexual. Sin embargo, este asunto resulta muy, muy costoso. Y nuevamente, no durará más de un instante. Regresamos a la situación original después de un clímax momentáneo. Durante un segundo, llegamos a un lugar diferente de la existencia. Encontramos un gran caudal de inmensa satisfacción.
El impulso es hacia la cima, pero apenas hemos comenzado cuando ya hemos caído por la ladera. Una ola aspira a elevarse hacia el cielo. Apenas logra elevarse y sobresalir del agua, cuando ya comienza a caer. Del mismo modo, por ese éxtasis, por ese goce, por esa realización, de tiempo en tiempo acumulamos energía, y comenzamos a ascender nuevamente. Pero fracasamos igual que siempre. Casi tocamos ese plano más sutil, ese ámbito más elevado, y luego retrocedemos a nuestra posición original, pero con una cantidad considerablemente menor de poder y energía. Mientras la mente del hombre permanezca inmersa en el flujo del sexo, ascenderá y descenderá continuamente. La vida es un requerimiento fuerte y continuo por la ausencia de ego, el no tiempo, ya sea en forma consciente o inconsciente. El deseo intenso del ser es conocer el propio yo verdadero. Conocer la verdad, conocer la fuente original que es eterna, que es infinita. Unirse con aquello que se halla por sobre el tiempo, puro, carente de ego. Para saciar este deseo interno e inconsciente del alma, el mundo está girando en torno al eje del sexo. ¿Pero podemos acaso alcanzar, comprender y desarrollar una relación con aquel amanecer de realización si negamos la existencia de esta realidad interna y natural del hombre? Si nos oponemos al sexo, en forma vehemente, tal como lo hacemos, el sexo se transforma en el centro de la conciencia. No podemos liberarnos, sino que quedamos atados a él. La ley del efecto opuesto comienza a operar. Quedamos atados a él, queremos huir de él. Y, cuanto más nos forcemos a librarnos de él, más nos enredaremos en él. Un hombre llamado Benjamín, estaba enfermo. La enfermedad consistía en que se sentía muy hambriento. La realidad era que no estaba enfermo en absoluto. Había leído que la negación de la vida era el camino hacia la liberación. Había leído que ayunar era religioso y que comer era pecado. También se le había dicho que comer algo representaba violencia, y que esto iba en contra de los postulados de la no violencia. Cuanto más concebía el comer como un pecado, más reprimía el hambre. En igual medida, el hambre se imponía. Solía ayunar durante 3 o 4 días, y luego comía cualquier cosa, todo lo que encontraba, como un glotón. Se sentía muy arrepentido después de comer, por haber roto su compromiso. Además, el sobrealimentarse y el comer indiscriminadamente producen sus propias consecuencias. Y luego, para expiar su falta, tendría otra ronda de ayuno y, nuevamente, después de un tiempo, volvería a comer. Finalmente decidió que no era posible seguir el camino recto permaneciendo en su casa. Renunció al mundo, se fue a la selva, trepó un cerro y halló un lugar solitario para quedarse. En su casa, su familia se sintió triste. Pero su esposa, pensando que podía haber superado la enfermedad de comer en su retiro, le envió un ramo de flores deseándole una pronta recuperación y un pronto regreso. Benjamín envió una nota de agradecimiento. «Muchas gracias por las flores, estaban deliciosas. Se había comido esas flores, ni siquiera podemos imaginar a un hombre comiendo flores en vez de alimento, pues no hemos practicado el sadhana del ayuno como ese hombre». O bien, por supuesto, aquellos que son adictos a comer podrán comprender muy bien la situación. Sin embargo, en mayor o menor grado, todo el mundo se halla confinado al sexo. Habiendo iniciado una guerra en contra del sexo, es difícil saber lo que el hombre se ha tragado en nombre del sexo. ¿Acaso la homosexualidad existe en alguna otra parte que en la mal llamada sociedad civilizada del hombre? Los aborígenes que permanecen en lugares apartados no pueden imaginarse siquiera que un hombre pueda tener un coito con un hombre. Yo he vivido con tribus, y cuando les dije que la gente civilizada practica esto también, estuvieron pasmados. No podían creerlo. Pero en Occidente existen clubs de homosexuales. Su asociación asevera que, si tantos lo practican, es antidemocrático prohibirlo. Su propaganda afirma que la persecución de los homosexuales por ley constituye una violación de los derechos humanos fundamentales. Es la imposición de la mayoría sobre una minoría. Esta mentalidad, el nacimiento de la homosexualidad, es consecuencia de la guerra en contra del sexo. La prostitución también se halla en directa proporción con la civilización de nuestra sociedad. ¿Alguna vez has reflexionado acerca de la forma en que se originó la institución de la prostitución? ¿Puedes encontrar una prostituta en las zonas tribales montañosas? ¿En los poblados apartados? Es imposible. Ellos no podrían siquiera imaginar que existen mujeres que venden sus virtudes, que fornican a cambio de una recompensa. Sin embargo, este tráfico ha crecido con el avance de la civilización del hombre. Este es un acto similar al comer flores.
Aún más asombrados estaremos si examinamos las demás perversiones del sexo. Todas sus repulsivas manifestaciones. ¿Qué le ha pasado al hombre, en suma? ¿Quiénes son los responsables de estas desviaciones corruptas y repulsivas? Aquellos que le han enseñado al hombre a reprimir el sexo en vez de comprenderlo, esos son los responsables. Es debido a la represión por lo que la energía del sexo está fluyendo por canales que no le corresponden. La sociedad humana entera se ha vuelto enferma y desdichada. Si existe la intención de modificar a esta sociedad infectada de cáncer, resulta esencial aceptar que la energía del sexo es divina. Que la atracción del sexo es religiosa. Y entonces, ¿por qué es tan poderosa la atracción del sexo? De seguro está allí, pero si logramos comprender el estrato básico del sexo, podremos elevar al hombre por encima del sexo. Y solo entonces el mundo de Rama podrá emerger del mundo de Kama, un mundo de compasión del mundo de la pasión. Fui con unos amigos a Kajurao a ver el templo mundialmente famoso. La pared más externa del templo, la periferia, está adornada con escenas de cópula sexual, en diversas posturas. ¿Existen esculturas de diferentes posturas en el proceso de la gratificación sexual? Mis amigos preguntaban, ¿por qué están allí esas esculturas? ¿Y en tomo al templo? Les respondí que los arquitectos que construyeron esos templos eran gente realmente inteligente. Creían que la pasión sexual se encuentra en la circunferencia externa de la vida. Aquellos que aún se hallaban enredados en el sexo no tenían derecho a entrar en el templo. Entramos. No había ningún ídolo representando a Dios en su interior. Mis amigos se sorprendieron de no hallar estatuas adentro. Les dije que en el muro externo de la vida existe la lujuria y pasión, mientras que el templo de Dios está adentro. Aquellos que aún se hallan embrujados por la pasión y el sexo, no pueden llegar al templo de Dios en el interior. Aún se hallan rondando en torno a la pared externa. Los constructores de este templo eran gente muy sensata. Este era un centro de meditación. La sexualidad se halla en la superficie, en torno a toda la circunferencia externa, y la placidez se halla en el núcleo, en el centro. Ellos solían decir a los aspirantes que meditasen en el sexo, que primero reflexionaran a fondo en las cópulas del muro exterior. Cuando uno había comprendido esto enteramente y se hallaba seguro de que la mente se había liberado del sexo, entonces podía entrar. Solo entonces uno podía enfrentar a Dios adentro. En nombre de la religión, sin embargo, hemos destruido la posibilidad de comprender al sexo. Le hemos declarado la guerra a nuestro instinto fundamental. La estricta norma nos dicta que no miremos al sexo, que cerremos los ojos. Y entonces, irrumpir en el templo de Dios. ¿Puede alguien llegar a algún lado con los ojos cerrados? Aun si llegas adentro con los ojos cerrados, no podrás ver a Dios, en lugar de eso, verás aquello de lo cual estás huyendo. Quizás algunos haters creerán que yo soy un propagandista del sexo. Por favor, díganles que no me han escuchado en lo absoluto. Hoy en día, es difícil hallar en la faz de la tierra un enemigo del sexo más enconado que yo. Si dedican una atención imparcial a lo que digo, será posible liberar al hombre del sexo. Esa es la única posibilidad de lograr una humanidad mejor. Los pandits que creen ser enemigos del sexo no son más que propagandistas del sexo, en cierta forma han creado una fascinación en torno al sexo. La oposición enconada ha creado una insensata atracción. Un hombre llamado Benjamín me dijo que no se interesaba en nada que no fuera desaprobado, que no fuera objetado, que no fuera ofensivo. Como bien sabemos, la fruta robada es siempre más dulce que la que compramos en la tienda. Es por eso que nuestra propia esposa no es tan dulce como parece ser la mujer del vecino. La otra es como una fruta robada, algo prohibido. Al sexo le hemos otorgado el mismo estatus. Es tentador. Se le ha adornado con una capa tan intensa de mentiras que ha creado una atracción inmensa para nosotros. Bertrand Russell ha escrito que en la era victoriana, cuando era un niño, las piernas de las damas nunca debían ser vistas en público. Las ropas que vestían barrían el suelo, cubriendo los pies por completo. Si por casualidad, incluso un dedo del pie de una mujer se hacía visible, el hombre se lo comía con los ojos. Despertaba la pasión. Y hoy en día, las mujeres andan medio desnudas. Sus piernas están enteramente a la vista, pero esto no nos afecta demasiado. Escribe que esto prueba que, cuanto más ocultamos algo, más nos produce curiosidad. Entonces, la primera etapa para liberar al mundo de la sexualidad es permitirles a los niños permanecer desnudos lo más posible en sus hogares.
tanto como sea factible es recomendable permitir a los niños, niños y niña, jugar desnudos, de modo que se familiaricen muy bien con el cuerpo del otro, de modo que mañana no surja ninguna necesidad en ellos de pellizcar, empujar o arrimarse al otro en las calles. Y entonces ya no será necesario imprimir fotos de desnudos en ningún libro. Familiarizarse con el cuerpo del otro, de modo que en el futuro no surja ningún tipo de atracción pervertida. Pero el mundo hace todo lo contrario. La gente que ha cubierto y ocultado el cuerpo le ha inadvertidamente otorgado tanto atractivo que aún no hemos sentido toda su intensidad. Eso ha inundado nuestras mentes. Los niños, al permanecer desnudos, al jugar desnudos durante largo tiempo, ninguna semilla de locura les infectará por el resto de sus vidas. Sin embargo, la enfermedad está allí, y sigue empeorando. Podemos observar la presencia de la enfermedad en la enorme cantidad de contenido obsceno que se está publicando actualmente. Gritamos que el contenido obsceno deberían ser prohibidos, pero nunca nos detenemos a pensar. ¿De dónde vienen los que los ven? Protestamos en contra de que se publiquen fotos de desnudos en las páginas, pero nunca nos detenemos a preguntarnos por qué se les exhibe. El sexo es natural, pero la sexualidad es el producto de las enseñanzas en contra del sexo. Si estas enseñanzas y sermones no científicos fuesen llevados a la práctica, el alma del hombre estaría totalmente repleta de sexualidad. Casi lo han logrado. Pero, gracias a Dios, estos profesores no tienen mucho éxito en cuanto a enseñar a los hombres. Y, debido a su fracaso, el hombre ha logrado rescatar algo de conciencia y poder de discriminación. Si un hombre comprende cabalmente, podrá elevarse por encima del sexo. Tiene que elevarse y es necesario elevarse por encima de él. En realidad, todos nuestros esfuerzos han producido resultados equivocados porque no hemos entablado amistad con el sexo, sino que le hemos tratado como a un enemigo. Hemos utilizado la represión y no la comprensión, para tratar los asuntos sexuales. Cuanto mayor sea la comprensión, más alto podrá elevarse el hombre. A menor comprensión, mayor será el esfuerzo por suprimir el sexo, y las consecuencias de la represión nunca son fructíferas, nunca son agradables, nunca son sanas. El sexo es la energía más vital del hombre y no tiene que constituir un fin en sí mismo. El sexo tiene que guiarnos hacia el alma. El objetivo es, de la lujuria a la luz. El sexo debe ser comprendido para alcanzar el celibato. Conocerlo es liberarse de él, trascenderlo. Incluso después de una vida entera de experiencia sexual, un hombre no es capaz de darse cuenta de que en una relación sexual existe una experiencia de samadhi, un vistazo a la superconsciencia. Eso constituye la fuerza magnética, la atracción suprema. Es el llamado magnético de lo sublime. Así que conoce y medita acerca de esta realización momentánea y enfoca tu pensamiento consciente en ello. Observa por qué nos atrae en forma tan vehemente. Existen formas más sencillas de lograr exactamente la misma experiencia. La meditación, el yoga y la oración en grupo son otras alternativas, pero solo el recurso del sexo nos atrae poderosamente. ¿Por qué? Es muy necesario reflexionar acerca de estas diversas formas que te podrían guiar al mismo objetivo. Ya me imagino que mucha gente comentará diciendo que el tema resulta muy embarazoso. Imaginando la incómoda posición de una madre sentada con su hija escuchando este vídeo. Me pedirán que imagine en una madre que asiste a mi charla acompañada de su hijo. Y desde ahora responderé que he perdido el juicio, que sus objeciones no tienen fundamento. Si una madre es sensata, debiera relatarle sus experiencias respecto al sexo a su hija a tiempo, antes que ésta resbale a las regiones bajas del sexo, antes de que se pierda en los caminos desconocidos, inmaduros y pseudocientíficos del sexo. Si el padre es lo suficientemente sensato como para asumir su responsabilidad, debería discutir libremente el tema con su hijo e hija para prevenirles en contra de los escollos más comunes, para salvar sus vidas perversión en el futuro. Pero lo irónico de la situación es que ni el padre ni la madre han tenido ninguna experiencia profunda y consciente en este plano. Ellos mismos no se han elevado por encima del nivel del sexo físico, y es así que, debido a su propia experiencia, temen que sus hijos también se queden atascados en el mismo nivel. Pero yo te pregunto, ¿alguien te guió? Tú te enredaste por ti mismo. Los hijos también se enredarán. Será una repetición en la segunda generación y en las posteriores. ¿No es acaso posible que si se les explica, se les enseña y se les permite pensar libremente, se salven por sí mismos de desperdiciar su energía?
Puede que no la desperdicien, puede que la transformen, todos hemos visto carbón muchas veces. Los científicos afirman que en un lapso de unos pocos miles de años, el carbón se transforma en diamante. Un diamante es la forma transformada de un pedazo de carbón. El diamante es solo carbón. Quisiera decirles que el sexo es carbón, mientras que el brahmacharya, el celibato, es un diamante. El celibato es una nueva forma de sexo. Es la transformación del sexo. Es carbón que ha sido sometido a un proceso determinado. Y, créanme, no hay antagonismo entre los dos extremos. Y además, un enemigo del sexo no puede alcanzar el brahmacharya. Ahora bien, ¿qué queremos decir con el brahmacharya y el celibato? Es la charya de Brahman. Una comunión con Brahman. Significa alcanzar la experiencia divina, una experiencia que es de Dios. Es totalmente posible transformar la energía en esta dirección mediante la comprensión consciente. La próxima vez tengo la intención de hablarles acerca de cómo puede lograrse la transformación, cómo la experiencia de Kama Lujuria puede ser sublimada para convertirse en Rama, la luz. Deseo que escuchen con atención, de modo que no me malinterpreten. Y cualquier pregunta que surja en sus mentes, por favor formúlenla con honestidad de modo que en el próximo vídeo pueda hablarles con claridad respecto a ellas. No es necesario ni existe motivo alguno para ocultar ninguna pregunta que surja en sus mentes. Que oculte la verdad de la vida. Tampoco es necesario huir de nada. La verdad es verdad, ya sea que cerremos los ojos frente a ella o no lo hagamos. Solo aquel que tiene el valor de enfrentarse a la verdad es un hombre religioso. Aquellos que son débiles, cobardes y no lo suficientemente resueltos para enfrentar siquiera los hechos de la vida, no se les puede ayudar a convertirse en hombres religiosos. Les invito, en los días venideros, a reflexionar acerca de esto, pues no se puede esperar de los antiguos videntes y sabios que hablen acerca de mi tema. Quizás tampoco ustedes se hallen acostumbrados a oír charlas como estas. Sus mentes pueden reaccionar con temor, pero les insto a ser pacientes y a escuchar con objetividad. Es posible que la comprensión del sexo pueda conducirles al templo del alma. Ese es mi deseo. Que Dios satisfaga ese deseo.